¿Quieres empezar en YouTube sin la necesidad de grabar tu rostro? ¿Es posible? Sí lo es. Ya sea porque tienes vergüenza o simplemente no te sientes preparado, en este video te diré 5 ideas de canales incluidos con ejemplos para que puedas iniciar en YouTube de una vez por todas. Primero tenemos a los canales de gameplays. Si vemos a los grandes YouTubers de entretenimiento que hay actualmente, podremos notar que en sus inicios no mostraban para nada su rostro. Un ejemplo sería Vegeta777, que sin la necesidad de mostrar su rostro, empezó a crear contenido pues simplemente grabando el gameplay y empezó a tener miles y miles de visitas gracias a su constancia. Y si piensas que porque es Vegeta y es un referente de YouTube es el único que puede hacer este tipo de cosas, pues estás equivocado. Para este caso te presento el canal de Fisper, que en tan solo un año ya ha conseguido más de 3 millones de suscriptores. Aquí lo podemos ver. Es un canal dedicado al nicho de videojuegos, sobre todo como podrán ver del GTA V, y en ninguno de sus videos, ni en sus más antiguos, ni en los más populares, ni en los más recientes, sale él con su rostro. Simplemente es el gameplay grabado, obviamente muy bien diseñado, muy bien estructurado, muy bien comentado, muy bien editado, pero sin necesidad de que salga él. Tiene muchas visitas, tiene un buen alcance de suscriptores y sobre todo también una buena comunidad. Entonces, si pensabas que los gameplays ya no eran una opción para crecer como canal de YouTube, pues estás muy equivocado. Canal de tutoriales. ¿Quién alguna vez no ha visto tutoriales en YouTube? Sobre cómo descargar algo, sobre cómo instalar tal programa, etc. Y en muchas ocasiones, la mayoría solo presenta pues la pantalla del computador mientras está haciendo el tutorial. Por ejemplo, yo subí hace mucho tiempo un tutorial sobre cómo comprar diamantes en Free Fire y es un tutorial donde en ningún momento sale mi rostro, simplemente es una grabación de pantalla, obviamente con una edición previa y una narración también. Y es un video tutorial que llegó a más de 20.000 visitas y tengo otro incluso que llegó a 18.000, que también lo pueden revisar como videos más antiguos en mi canal de YouTube, en este actual. Y no solo en mi canal, sino que hay distintos tipos de video que te enseñan tantas cosas sin necesidad de mostrar tu rostro. Tutoriales de todo tipo que de por sí muestran una habilidad que solo el youtuber sabe y que le gustaría compartir al público, y obviamente ellos también están interesados. Así que, ¿qué esperas? Quizás estás perdiendo una buena oportunidad para comenzar en YouTube. Canal VTuber. Los canales VTuber son aquellos que utilizan un personaje en vez de su rostro. Y este personaje mayormente está acompañado con animaciones para que puedan narrar el video. Últimamente existen muchos creadores de contenido que se dedican a este tipo de formato, sobre todo en canales de videojuegos o incluso los puedes ver más en plataformas de streaming. Pero eso sí, requiere de mucha paciencia saber manejar ese tipo de animaciones o ese tipo de dibujos que van a ser tu personaje representativo de tu canal. Y si te gustaría guiarte de este tipo de contenido VTuber, te recomiendo que visites Twitch, por ejemplo, que si te animas por el mundo de las transmisiones en vivo, recuerda que en YouTube también podrás hacerlo, incluso creando una buena comunidad. Luego tenemos los canales automatizados. Un canal automatizado consiste en delegar todo el trabajo a un equipo. Y si quieres saber más sobre este tipo de contenido, te dejo un video aquí que te lo recomiendo muchísimo si es que quieres saber más de los canales automatizados. Tanto la edición, la voz, el guión, etcétera, todo está delegado a una persona. Este método, en una mirada más general, consiste en descargar imágenes o videos libres de copyright, obviamente, que puedes utilizar para poder crear contenido dentro de YouTube. Este tipo de contenido lo hacen a través de alguna de estas páginas que voy a mencionar, por ejemplo Pixabay, donde puedes pues descargar imágenes gratis. También tenemos a Pexel, que es el que yo utilizo para algunos fragmentos de mi video. Obviamente no aparecen siempre, pero sí algunas veces y los descargo de aquí. Y también tenemos a Videvo, donde puedes también descargar videos e imágenes gratuitas y también algunas de pago. Como dije al inicio, tengo un video dedicado 100% a explicar este tipo de canal automatizado, así que puedes ir a visitarlo, obviamente después de terminar este video. Canal de unboxing. Este es otro de los canales que puedes hacer sin necesidad de mostrar tu rostro. Si tienes la oportunidad de adquirir productos interesantes que mostrar, un canal de unboxing es perfecto para ti, ya que la mayoría de estos canales no tienen la absolutamente necesidad de mostrar su cara. Mayormente son este tipo de canales que hacen alguna review de algún producto, son los canales de tecnología. Y que por cierto es uno de los nichos que también gana muy bien, ya que aparte de mostrar el producto lo pueden vender a su público. Aunque claro, todo canal la verdad es que puede hacer negocios dentro de esta plataforma, porque aunque pareciera fácil, necesitas estudiar muy bien el producto para mencionar sus características, sus beneficios, sus contras, etc. Y comentar sobre eso no es fácil, pero tampoco es imposible. Y bueno chicos, esto es para los que llegaron al final del video y obviamente para toda mi comunidad. Les agradezco mucho a todas las personas que se suscribieron, que comentaron, le dieron like a cada uno de mis videos
y sobre todo a las nuevas personas que han llegado este año. Me gustaría desearles también una feliz Navidad y también un próspero año nuevo, ya que este será el último video que suba pues este año. Créanme que estoy preparando cosas geniales para que ustedes se sientan cómodos con el contenido pues que hacemos en este canal. Y por favor, les recomiendo que aprovechen también este año para empezar con el pie derecho en YouTube, para que empiecen con su canal de YouTube. Y con mi arbolito navideño les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Bye bye.